¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y gente, pues ya estamos aquí en Guadalajara de nuevo. Fuimos de vacaciones un ratillo a Mazamitla y con los panas a divertirse, a relajarse, a distraerse un rato de la ciudad. Ya grabé los videos, ya los subí, ya se subieron tres. Falta mañana un viernes 1/4. Pero ahora en el video de la semana va a tocar ir a un parque que está por aquí por Guadalajara, por Avenida Roberto Mitchell. Entonces vayamos a verlo. Por ahí había visto una publicación en donde lo habían remodelado, entonces pues vayamos a verlo, a ver qué tal está, a ver qué cosas hay adentro. Ya he subido varios videos aquí en Guadalajara en varios parques, este va a ser otro, así que vayamos a verlo. Cuando vayas a llegar al parque, pues está enfrente de esto, que es el Parque Guadalajara Comercial. Es una plaza comercial pequeña, hay un Sam's Club, hay un Coppel, HSBC, Biz, no sé qué otras cosas hay por acá. Por aquí está el centro comercial de distribución de Coppel. Y de qué lado ya está el Parque González Gallo. Entonces le digo, no está por Agustín Yáñez, y ya cuando hay una pequeña rotonda, y ahí le dan a la izquierda, luego le dan a la derecha, que es la de Avenida Roberto Michel. Pues ya estamos acá enfrente. Entonces vayamos para aquel lado. Bien, ya llegamos. Es este lugar. Esta es una de las entradas de que está por Avenida Roberto. Entonces, en algunas partes está como que descuidadillo. Estaría bien que lo pintaran de nuevo. Este barandal está como que aquí completo. Y allá ya está roto. Aquí hay una zona de comida, algunos locales, lonches y todo eso, algunos localcillos. No sé si venga mucha gente por aquí, pero sí, aquí ya está. Esta es la entrada principal y en un momento vamos a entrar a ver si hay algunas cosas. Por aquí había visto, creo que en Google Maps, si no me equivoco, que hay de tiro con arco. Entonces lo vayamos a ver, y si hay, pues otro día vamos a grabar otro video haciendo tiro con arco, mi primera vez, más que nada. Así que vayamos. Letreros que dice visitantes familias, bosque. Esto es uno de los bosques urbanos. Se recomienda portar gel antibacterial, saludo a distancia, máximo familiares de 5 personas. Que respetar área y fuera de servicio, que se respeta, obligatorio usar cubrebocas también, guarda distancia de 5 metros también, estornuda, eso también. Realizar visitas cortas, estancia no mayor de 1 hora, muy bien. Y también de este lado, a ver, obligatorio levantar las heces de su mascota. Perfecto. También acá que hay. Solo pondrá a ingresar una persona con perro. Evitar tocar lo posible ajenas y listo. Y también en este parque tienen baños. Por si están aquí y ya se les surge ir al baño, pues nada más 5 pesos. 5 o 10. Sí, 5 pesos. Se encuentra también otra entrada por Avenida Roberto. Vienen personas a ejercitarse. Más allá por acá es un pequeño picnic. Allá creo que están los baños. Sí, hay unos tantos baños. Acá está Resbaladilla, Columpia. Acabo de pasar por mucho lodo, pero todo está totalmente sellado. Hay unas personas que me vienen correteando. Vamos a pisarle. Vamos a ver qué más lugares me encuentro por aquí. Está chido también para venir a andar en la bicicleta. Hay mucho árbol, como pueden ver. Algunos están caídos, algunos ya se cayeron desde las raíces. Hay unos muy altos, demasiado altos, diría yo. No como los que hay en Mazamitla, pero pues ya son algo. Aquí hay un perro. Música.
ya llegando por la calzada Jesús González Gallo, nos encontramos con esta entrada, esta magnífica entrada. Pienso que le faltaría un poco de pintura, le falta mantenimiento a esto. El amarillo resalta muy muy bien en algunos lugares. Con el fondo amarillo se ve súper genial. Ahorita le estoy batallando fatal con el teléfono para poder grabar. Se para en... no dura ni 10 o 15 segundos el video. Entonces les tengo que estar apretando y le tengo que estar apretando. Pero ahí está. Voy a tomar un video de frente a la bicicleta. Así tipo... con audio, pero pues no sé, se va a mover, va a haber estabilidad. También lo que estaba checando ya aquí del parque es de que hay mucho árbol largo, alto. Ya algunos están viejecillos, ya obviamente ya tienen mucho tiempo. No, voy a investigar bien sobre este parque. Hay otra entrada por la avenida, pero pues esta es la principal. Entonces vayamos a dar un pequeño recorrido. Sí, tomé algunas videos chidos, escenas físicas chidas, tomé unas fotos chidas. Si las quieres ver, te invito a que me sigas en mi Instagram, en la descripción lo voy a poner, Jap Castillejo, para que vayas y me sigas. Estoy a 150 seguidores para poder llegar a los 1000. En esta parte me encuentro muy muy arboleado. Picnics aquí no sé si se pueden hacer, voy a investigarlo. Se pueden encontrar con algunas esculturas. Esta está blanca y por acá hay otra que está esta. Déjenme traerlo aquí. ¿Qué más me falta por investigar aquí? ¿Qué más me falta por ver? Si escuchan un chido en las bicicletas, que es algo molesto, diario se los tengo que estar moviendo, configurando, porque aprieto mucho los frenos de disco, acostumbro a frenar con los dos, ando en la bicicleta a diario, entonces diario es estarlo configurado, moviéndole. Esta parte está muy arboleada. También aquí está esta escultura. Lo de tiro con arco sí está, aparece en Google como que está, pero no sé si sea aquí adentro del parque o sea afuera en la avenida, pero creo que ya después lo investigaremos. Hay uno por la calzada Independencia casi llegando a Selva Mágica, por ahí lo vi el otro día que fui en el recorrido, video en el canal para que lo vayan y lo vean, al mirador de Huentitán fue donde fui. Y si no es aquí, yo creo que voy a grabar un video allá, así que pues aquí está muy muy verde. Está arboleado. Hay un poco de descuidado de aquí de estos callejoncitos, pero ya arreglaron el de allá, entonces probablemente se vayan contra todos estos caminitos, que estaría muy bien que los remodelaran, igual que también pintaran los lugares de aquí adentro. Aquella entrada me gustó bastante, estaba muy muy chida. Entonces, si te gustó este video, puedes dejar tu like, puedes suscribirte. Estoy tratando de llegar a la meta de los 10,000 suscriptores ya próximamente. Estamos al 50%, falta ya poquito. Se ha ido honrando poco a poco. Así que gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente y nos vemos. Bye.